Sí, por favor. Les ruego, por favor, que vayan sentándose. Va a empezar el concierto en 5 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestra programación de música de Casa Mediterráneo, esta es su casa. También bienvenidos a la gente que nos sigue a través de redes sociales y de streaming. Hoy contamos con la participación de un grupo formado en Barcelona, Gani Mirzoban, es un trío donde Gani, que es el líder del grupo, es de origen sirio. Nos van a ofrecer un recorrido amplio a través de la música kurda y de aires orientales, también con reminiscencias, como siempre, mediterráneas, y aires flamencos. Gani Mirzo toca el laúd, le acompaña Albert Encaminanco, que es la percusión del grupo, y Juan José Barreda, que es la guitarra flamenca. Les emplazamos también para un próximo concierto a finales de mayo, el día 27, y esperamos que, como siempre, disfruten de este recorrido y gracias por acompañarnos.
Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas, sí, buenas tardes, no, no, no estoy, sí. Gracias por venir y hoy estamos otra vez aquí y es un placer, la verdad, estar en Alicante, esta ciudad tan maravillosa y este centro tan hermoso también. Siempre es placer para mí volver a tocar aquí. Hace unos años estuvimos aquí, la verdad, hemos estado muy a gusto y otra vez estamos aquí. Un placer compartir con ustedes estas melodías kurdas del Kurdistán, de los cuatro partes del Kurdistán, también de Siria, de otras regiones del Oriente, mezclada con un poco de flamenco y unas percusión. Y repertorio, hemos empezado con un tema que está dedicado a todas las chicas y mujeres que han luchado para defender su tierra, defender Rojava sobre todo. Esas chicas que han sido, para nosotros es el máximo que hemos tenido en nuestra historia kurda. Esas mujeres que han luchado contra el ISIS, contra la barbarie de ISIS y han acabado con ISIS. Y la verdad estamos muy orgullosos de esas mujeres muchas han sido, han muerto luchando, defendiendo su patria, su país, ¿no? Su lucha yo creo que no era solo para defender el pueblo kurdo, su lucha era defender a toda la humanidad. Y el primer tema estaba dedicado a ellas. Seguimos otras canciones que espero que os guste y luego vamos explicando un poco. Ahora venimos con una canción, se llama Ronnie. Ronnie es una canción, tiene, dos partes rítmicas. Son danzas del Kurdistán. Espero que os guste. Thank you.
Gracias. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, espero estáis a gusto. Son, como he dicho antes, son melodías kurdas con algo de aquí, de la tierra, ¿no? Claro, al vivir aquí muchos años, pues deberíamos adaptar un poco el ritmo de aquí. Ahora hacemos una canción, se llama Setli, es una danza de la zona de Afrin, San Kurdistán de Siria. Esta zona actualmente está ocupada por Turquía y, claro, hay, esta zona, yo me recuerdo cuando vivía en Alepo, estudié en Alepo, siempre cada fin de semana iba ahí. Es una zona, parece mucho Alicante, todo es verde, es precioso. Y está muy conocida por sus olivos, digamos, los aceites de oliva de Afrin es muy conocido en todo Oriente Medio. Lástima, como todo Siria está de guerra, muchas partes de Siria está ocupada por algunos yihadistas y otros por Turquía. Y esta parte, lástima, han expulsado toda su población y han traído población de otras partes de Siria, han puesto ahí. Esta canción dedicada a Afrin. Thank you.
Muchas gracias. Ahora tocamos una pieza, se llama Dilana Azati, es una pieza, se llama, quiere decir la danza de libertad. Es una danza dedicada a todos los pueblos, espero que día que se liberen, todas las dictaduras del mundo que pueden bailar esta danza. Espero que os guste. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias por venir otra vez y es un placer otra vez estar aquí. Me gustaría antes de acabar un tema, la última tema se llama Una bulería kurda, es una melodía kurda mezclada con un palo flamenco, una bulería. Y antes de despedirnos con este tema me gustaría presentar al percusión Albert Encaminaco. Albert. A la guitarra flamenca, Juan José Barreda. Bravo, Juan. Otra vez, muchas gracias por venir con este tiempo tan difícil. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Acabamos con este tema, pero antes son dos palabras. Nosotros tenemos una ONG, se llama Mirzo Music Foundation. Es una fundación que llevamos instrumentos, recogemos instrumentos en toda España y llevamos a Siria como es un llamamiento contra la guerra, ¿no? Queremos defender nuestra tierra con arte, que la Mesopotamia y Siria es la cuna de las civilizaciones y cuna de las culturas, ¿no? Y llevamos 2 años recogiendo ese instrumento. También tenemos muchos proyectos en los campos de refugiados en Kurdistán de Irak y Siria. Hay muchos niños y chicas que fueron secuestrados por ISIS y nosotros con la música, les enseñamos la música, la pintura y otro tipo de arte. Queremos que estén bien psicológicamente. La verdad, ahí cada historia, te parte el corazón, ¿no? Dentro de esos campos de refugiados. Y tenemos también colaboramos, hemos editado un CD hace unos años, se llama Campo Domis. Es un CD dedicado a un campo refugiado y las ventas de este CD mandamos a este campo. Hoy he traído unos pocos, si les apetece participar comprando algunos CD, os agradezco mucho. Así despedimos con la bulería. Muchas gracias otra vez y hasta muy próximo. Thank you.
lo que la conozco. Hola. Bueno, gracias a Gani Mirzoban por este concierto fantástico y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Queríamos invitarles, antes de despedirnos, al próximo concierto que será en esta casa, que es la de todos ustedes, con motivo de la conmemoración del Día de Europa. Será el próximo día 8 de mayo a las 12 de la mañana en esta sede. Una vez más, pues agradecerles siempre su presencia y hasta el próximo sábado a las 12 de la mañana en esta casa que es la suya. Gracias.